¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Farming Simulator 2022, perdón. Y nada, chavales, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Habíamos conseguido vender por fin el ensilaje. Habíamos terminado también de encintar. Habíamos comprado un nuevo tractor más grande, un John Deere, y habíamos puesto el otro John Deere para el tema de los invernaderos. Y nada, ahora vamos a ir a recoger pues la cosecha del ensilaje nuevo que tenemos. Así que sin más, vamos al lío y a ver qué conseguimos. Como veis, aquí tenía mandando a este señor a ir ahí adelante a por el ensilaje, ¿no? Y pues vamos a dedicarnos hoy a dar viajes consiguiendo todo el ensilaje. Que no es poco lo que tenemos que hacer. No es poco, que hay muchos viajes que dar, me parece a mí. Y nada, tenemos 871.000, hemos ganado bastante pasta y demás. Aún no tenemos suficiente para más cosillas que tenemos que hacer, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Quería tener por lo menos ahí 1 millón de margen para pa ir comprando praos y demás cosillas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que toca, gente, es lo que toca. Ahí. Me gusta mucho porque de momento vamos poco a poco cambiando la maquinaria y haciendo un montón de cosillas que están muy, pero que muy bien. Contratos nada tampoco. O sea, estoy muy contento con el tractor que hemos adquirido ahora. Al cual pues más adelante le cambiaremos la pintura o alguna cosilla así. O sea, la pintura, le cambiaremos el motor. No sé por qué estaba pensando en repintar el tractor, ¿sabéis? Pero le cambiaremos el motor y dejaremos niquelado el tractor. Bueno, ya os digo que más adelante. De momento, centrémonos en lo que nos queda, que es pillar todos estos fardos. Y ya está. Vale. Esto de momento, primer viaje. Pues ahora lo que vamos a tener es un problema muy grande con el tema de del todo el verde que tenemos que. O sea, el verde no, el. La paja, tío. Hay un montón de paja para vender. Y la paja no da mucho tampoco. Ese es el mayor problema. Ah, pues nada. Vamos a tener muchos viajes, ¿eh? Que además es lo que nos queda por hacer. No nos queda otra cosa por hacer, así que. Bueno, hoy estamos contentos. ¿Cuánto dinero llevamos ganado?
Habíamos casi recuperado lo del otro día. Además, hemos hecho inversiones estos días que nos vienen muy bien también. Así que bien, bien, vamos bien. En general vamos bien en la partida. ¿Podríamos ir mejor? Está claro que también podríamos ir mejor, ¿no? Está muy claro que o sea, podría ir pues bastante mejor. Pero no me parece que vayamos mal. Putada va a ser que llevamos una época que los precios están muy bajos y ahora mismo pues podríamos tener un montón de pasta porque, o sea, hay bastante para vender, ¿eh? Hay bastante, bastante para vender. Pero los precios, ya os digo, los precios no están acompañando nada. Pues bueno, es lo que hay. La verdad que además tenía ganas de invertir en gallinas. Las gallinas me parecen muy buena inversión. Pero de momento nos vamos a quedar con las ganas. Eso lo dejamos por ahí. Vamos a por el siguiente viaje. A ver, tenemos mucha maquinaria también, todo hay que decirlo. O sea, que... Uf, que tenemos pila de cosas, tío, al final. Podemos hacer todas las misiones que hay, prácticamente. Podemos ya, si queremos, incluso tener animales o lo que sea. O sea, podemos hacer un millón de cosas, tío, que está muy bien que sea así. Cierto, está haciendo algo de frío ya. No tenía pensado poner el calentador, porque hoy precisamente voy a salir en un poco, entonces no tenía pensado tener puesto el calentador. Pues nada, chavales, estamos a nada de seguir consiguiendo nuestro imperio en plan guay, tío. A nada de nada. Y empezar a generar dólares sin parar. Bueno, euros en este caso. Al momento ya os digo, este capítulo seguramente lo pasemos entero recogiendo fardos y cosas. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan y esto es dinerito futuro. La putada es que no salga ninguna misión para ir haciendo alguna otra misión o algo. Mientras hacíamos esto, pues conseguíamos más pasta. Esto
Hostia, ahí nos quedó uno sin encintar. Vale, vamos a ir rápido a encintarlo. Porque me daba que algo nos iba a quedar, ¿eh? Encintar, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Muchos fardos también. Entonces al final es lógico que alguno quede. No somos perfectos. Ni muchísimo menos. Para transportar fardos y todo esto, quiero un tractor de estos que van rápido. No de esos que van a 800. Bueno, va a 800, lógicamente. Pero que va bastante rapidillo, vaya. No sé si va a 70 o 70 y algo. Pues uno de esos quería. A todo este tema. En realidad tenemos maquinaria en el centro del mapa, tenemos maquinaria donde los invernaderos, tenemos maquinaria en donde el prado que segamos abajo. Tenemos maquinaria donde los animales. O sea, es que en realidad tenemos una barbaridad de cosas ya, ¿eh? Único que parece que no avanzamos porque uf, cuesta mucho avanzar en este juego. Pero uf, tenemos una porrada de cosas. Y si ahora mismo cogiéramos y vendiéramos todo lo que tenemos, seguramente pues podríamos comprar un montón de cosas más. El problema, que creo que ahora mismo en este punto nos renta más aguantar un poco que hacer eso de venderlo todo y ya está, así sin más. Porque al final lo que sacamos, lo que sacamos, o sea, lo que vamos a acabar sacando va a ser mucho más que si agarramos y lo vendemos ahora mismo sin más. Entonces, claro, eso, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, en aguantar, aunque eso, aunque podamos tener mucho más, aguantar un pelín y en nada ya empezar a tener mucho potencial. Ir teniendo cada vez más dinero también ahí acumulado para, lo primero, por si sale algo que nos interese, poder comprarlo sin problema. Y lo segundo, para ir pudiendo comprar todos los prados el día anterior para cosecharlos al día siguiente. Esa es mi idea ahora mismo. Y creo que es una cosa bastante óptima. La he liado. Es que quería activar el control crucero, tío. Es más cómodo. Mucho más cómodo, vaya.
Esperemos que no se caigan esas copas de los árboles. Buah, que sean más cómodo ir así, tío. Muy, muy, muy cómodo. Activar el control crucero y ala. Lo dejamos ahí, que funcione y pim, pam, pim, pam. Nos vamos a por otro viaje. Así de rapidez. Por cierto, sigo actualizando la tabla de precios y mirando cosillas nuevas también. A ver qué tal está. Y ya la tengo bastante avanzada, la tabla precios. En plan, ya tengo la mayoría de precios ya puesto cuánto es la mitad. Para saber yo, o sea, para hacerme una idea también de lo que tengo que conseguir. O sea, en qué momento lo puedo vender, vaya. Quiero decir. Ahora mismo vamos a quitar ya el control crucero porque ya no hace falta. Ahí está. Eso por ahí. Vale, y seguimos. Bien, bien, bien. Guiamos esto. Cuatro viajes habrá fijo. Ahora ya el quinto ya va a ser más complicado. Cinco viajes va a ser bastante más complicado, la verdad. No creo que los haya. Los viajes me parece demasiado. Ahora, entonces es amor.
Este hay que echarle chofla también. No creo que lleve una exageración, pero algo va a llevar de chofla. Esto es para madera. Sí que hay contenedores que te dan madera. O sea, que puedes guardar madera. Interesante cuanto menos, ¿eh? Pues ya estamos a puntito de llegar. Sumo más puntitos. Vale. Aquí seguimos avanzando. ¿Dónde vamos? Voy a mirar unas cosas ahí. A ver si me diera tiempo aquí ahora. ¿Este cuánto cobra? O sea, ¿cuánto produce? Tío, 8.928. Ah, claro, vaya que cuesta. ¿Y este? 984 al mes, 11.040. 984 al mes. Once mil cuarenta, habíamos dicho. Entre 984 al mes igual a... En 11 meses y poco lo tendríamos amortizado ese. Pues ese va a ser los siguientes que pongamos. Y eso al mes nos daría mucha pasta, ¿eh? Nos daría mucha, mucha pasta, tío. No va a haber más de esto. Estoy bebiendo por beber, en realidad. Me están dando ganas de mear constantemente. Aquí se embala, ¿eh? ¿Contarían la presión que hay en mis hombros?
Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Nos queda venir sola por estos tres, tío, qué putada. Putada, porque me parece putadón tener que venir a por tres nada más, Pero bueno, nada, es lo que hay. ¿Aguantaría la presión que hay en mis hombros? Los generadores nos tienen que estar dando pasta ahora mismo, La verdad. Y no se tarda mucho en amortizarlos, en realidad, Se tarda bastante poco en amortizarlos. Que te empiecen a dar dinero limpio. Esta canción me encanta. Pues los fardos nos da tiempo a recogerlos. Pues seguimos. Ahora vamos a recoger eso que quedó ahí. Lo traemos. Y ya nos vamos a por las bolitas. Que las bolas van a ser unas cuantas también, Vamos, Tratorín, espabila. Espabila, que te veo muy lento.
Va a llegar antes San Valentín que tú. Eso por aquí. ¡21% de carga llevamos! ¡De locos! Oye, en realidad tengo ganas de estrenar el camión, tío. O sea, tengo unas ganas que podéis flipar de estrenar el camión. Son las 10, ¿habrá alguna misión nueva? No. ¿Y algo nuevo por aquí? Tampoco, ¿qué es esto? Tengo que llevar bolas. Como de silo, ¿no? A ver, para cubrir el establo con paja. Amigo. Amigo mío. Bien. Avanzamos, avanzamos. Dejamos este y pillamos el otro. Bien, esto por aquí. Y seguimos. Estoy dando cuenta que aparte de las dos praos que tenemos comprados, realmente también tenemos comprado donde tenemos los invernaderos ahora mismo.
¿Cuánto cuesta eso, tío? Bueno, 151.000 no cuesta mucho en realidad. Pensé yo que costaría más. Vale, vámonos por aquí. Chilling, y hoy estamos de transportistas de bolas. Habrá pocas bolas, ¿eh? Habrá pocas bolas seguramente. Madre mía, tío. ¿Cuánto hay aquí, tú? Vamos a ir haciéndolo bien, porque si no... Esto por ahí. Bien, bien. Seguimos cargando. Nada, pues ya tenemos... Ya tenemos el primer remolcado de bolas de silo. Not bad. Y lo vamos a llevar a base. Lo vamos a llevar. Y lo vamos a guardar. ¿Esto cuánto cuesta? 365.000. Peínate. 365.000. Pues ese era el sitio clave para los invernaderos, ¿eh? Aún nos queda un poquitín, ¿eh? Para conseguir todo eso. El brazo en la mierda. 1, 2, 3 pruebas va a haber para cosechar mañana. Espero tener a cosecharlos todos.
Vale, ahí queda eso. Y con esto finalizamos el vídeo por hoy. Vamos a enviarlo aquí mientras tanto. Mientras despedimos, que él se vaya moviendo. Así que nada, gente. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si a like, comentáis, compartís, suscribís, se agradece un montón. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.